Hola a todos, soy Tarik. Os voy a contar una pequeña historia. Cuando estuve en la selva del Amazonas, en Ecuador, hace unos meses, recuerdo que el último día nos levantamos tempranos para volver. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta de que había estado lloviendo toda la noche y de hecho seguía lloviendo esa misma mañana? Sin embargo, rápidamente nuestros guías nos aconsejaron que saliéramos, porque el tiempo realmente es impredecible allí y cuanto más tiempo esperes y continúa la lluvia, puede llegar un momento en el que no puedas continuar caminando. Total, que hicimos marcha y estuvimos caminando una hora hasta que llegamos a un río que teníamos que cruzar. El problema era que para cruzar ese río teníamos que esperar unas lanchas motoras que vinieran a por nosotros. Y dichas lanchas iban a venir, se supone, porque les habíamos avisado 2 días antes. Pero claro, estando en la selva no habíamos tenido ninguna forma de comunicarnos con ellos, así que no sabíamos cuánto iban a tardar. Total, que estábamos calados, mojados, lloviendo, y finalmente a nuestros guías pues hicieron una pequeña hoguera. Bueno, total, pues ya finalmente cuando prendió el fuego y ya digamos la hoguera empezó a calentarnos, poco a poco fuimos sintiéndonos un poco mejor, ¿no? Y bueno, pues los chubasqueros los colocamos a secar también y entre todo eso pues finalmente vinieron las lanchas y nos recogieron. Lo curioso de esta anécdota es que como 1 mes o 2 meses más tarde recuerdo en casa haber sacado la maleta la que me había llevado precisamente a Ecuador. Y por cierto, os dejaré el vídeo en la descripción de abajo para los que queráis ver el vídeo sobre el viaje que hice. Total, que saqué la maleta y me doy cuenta de que se había quedado el chubasquero enrollado dentro de la maleta. Y olía exactamente igual a aquel día, ¿no?, que estuvimos ahí junto a la hoguera. ¿Por qué os cuento esta historia? La razón es porque nosotros como personas también nos vemos influenciados por la gente de nuestro entorno. De igual forma que mi chubasquero estaba impregnado de ese olor, ¿no?, a brasa y a hoguera. Y esto es un tema muy importante porque la gente no se da cuenta hasta qué punto nuestra personalidad puede verse afectada por la compañía que mantenemos. Y precisamente veréis además en internet a gente exitosa que cuando habla de cómo ellos han conseguido tener éxito, una de las cosas que siempre han tenido son esa compañía de personas que les han ayudado de alguna manera a progresar, ¿no? Recordad, por ejemplo, en clase, ¿no? O sea, si te sentabas junto a una persona que hablaba mucho, pues tú también acababas distrayéndote y posiblemente tus notas se viesen afectadas. O de igual forma, si pasabas mucho tiempo en compañía de una persona seria, depresiva, te darás cuenta que tú de alguna manera también empiezas a ver las cosas en negativo. Y estas cosas son igual que los olores, ¿no? Si tú pasas mucho tiempo junto a una fragancia agradable, es posible que tu ropa se empape de eso, ¿no? Es un símil muy bonito, que además es un símil que utilizó el fundador del Islam, ¿no?, para describir la importancia de mantenerte en compañía de personas justas, de personas buenas. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros compañeros, o bien de trabajo, o de otros entornos, nuestros amigos, etcétera, sean una buena influencia para nosotros? Y os voy a contar una pequeña anécdota sobre esto. Yo siendo musulmán y además viviendo en España, cuando llegué a la adolescencia era un tema un poco complicado, ¿no? Porque claro, en aquella época, en aquella edad, la mayoría de la gente pues empieza a salir a las discotecas, empieza a fumar, a beber, etcétera. Y yo no podía hacer ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que sí que me tentaban con este tipo de cosas, lo cierto es que si tú consigues aguantar la presión social y sigues esforzándote para buscar ese tipo de personas que sean capaces de respetar tus principios o que tengan objetivos en la vida similares a los tuyos o a los que tú pretendes conseguir, al final los acabas encontrando. Recuerdo precisamente que en esa época encontré un grupo de amigos que realmente valoro muchísimo hasta el día de hoy, ¿no? Y precisamente una de las cosas que más me llamó la atención es que no solo respetaban mis principios, sino que además ellos intentaban hacerme sentirme cómodo y parte del grupo, ¿no? Cuando salíamos un viernes por la noche a cenar o lo que sea, cuando mucha otra gente a lo mejor optaba por ir a la discoteca o lo que fuese,
pues ellos a lo mejor se quedaban conmigo y hacíamos otras actividades, ¿no? Desde jugar un partido de fútbol hasta salir a dar un paseo por el pueblo. Y de hecho este grupo de amigos luego han acabado teniendo éxito en su vida también, ¿no? A diferencia de muchos otros que conozco, que a lo mejor se dejaban llevar por la presión social, se dejaban llevar por otra serie de compañeros, de amigos y de hábitos y acabaron pues en otro tipo de vida, ¿no? Incluso ahora en mi trabajo hay compañeros con los que mantengo una relación precisamente porque me inspiran a realizar mi trabajo mejor. Y de hecho yo mismo noto, ¿no?, que cuando paso mucho tiempo sin comunicarme con ciertas personas o sin ver a ciertos individuos, mi estado anímico cambia. A veces me siento menos inspirado o menos motivado. Y sin embargo, basta con tener una conversación o con verme con alguno de estos compañeros para que enseguida vuelva a recuperar la chispa. Y esto creo que es algo que todo el mundo puede hacer en cualquier etapa de su vida, ¿no? Precisamente con los niños pequeños, en esa fase en la que ellos están aprendiendo de todo y descubriendo cosas nuevas, es además fundamental el conseguir que esas primeras amistades que ellos tengan que sean una buena influencia para ellos. Y por supuesto, es igualmente de importante que nosotros mismos seamos también una buena influencia para nuestros compañeros, obviamente. Porque para mantener una amistad es necesario que ambas partes pongan de lo suyo. Y yo creo que ahí el principio fundamental, y es un principio muy sencillo de seguir, es que desees para los demás lo mismo que deseas para ti mismo. Y yo creo que esa es la clave, además, para conseguir mantener nuestras amistades. En conclusión, piensa qué tipo de vida quieres llevar, cuáles son tus principales objetivos o valores que quieres conseguir en tu vida. Y acorde a eso, busca gente con la que puedas sentirte inspirado a conseguirlo. Si lo que deseas es tener éxito como empresario, rodéate de gente creativa, de gente disciplinada, rigurosa. Si lo que deseas es ser una mejor persona, ¿no?, en cuanto a virtudes o cualidades morales, pues rodéate de gente paciente, de gente sincera, de gente honesta, de gente humilde. Y en función de eso podrás lograr tu objetivo de forma mucho más fácil, ya que si tú mantienes relaciones con gente tóxica, realmente están siendo un lastre para ti y te impiden avanzar. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, acuérdate de darle al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.